¿Qué harías si de la noche a la mañana te lo arrebatan a todo? Ese es el caso de Eren Yeager, un niño que tuvo que observar cómo devoran a su madre sin poder hacer absolutamente nada. Su pueblo natal fue totalmente destrozado y, por si eso fuera poco, se convierte en lo que tanto quiere destruir. La historia comienza con el cuerpo de exploración, un equipo altamente entrenado que está a punto de comenzar su ataque en contra de unos bicharracos gigantes que reciben el nombre de Titanes. Por otro lado, tenemos a nuestro pequeño prota, Eren Yeager, quien se está despertando de una pesadilla. Junto a él está una chiquiñuela siniestra llamada Mikasa Ackerman. Luego de esto, el par de mocosos se dirigen a casa después de haber recolectado un poco de leña. En su viaje de vuelta se encuentran con Hannes, o Hannes para los panas, un soldado y amigo de la familia que dedica sus días a embriagarse mientras chambea. El niño castroso le da un discurso sobre cómo debería de tomarse más en serio su trabajo, ya que como miembro de las tropas de guarnición, Hannes y todo su grupo de borrachos deberían de estar preparados para cuando los titanes invadan el interior de las murallas. Y es que en este mundo, la raza de los titanes son unos bicharracos gigantes cuya actividad favorita es devorarse a los humanos. Es por esto que la isla Paradise cuenta con tres gigantescos muros que impiden el paso de las criaturas. Estas son la Muralla María, la cual fue creada para brindar asilo a todos los habitantes del distrito de Shiganshina. Le sigue la Muralla Rose, esta resguarda a los distritos Shlorba, Karanese y Tross. Esta muralla, al igual que la anterior y la siguiente, es vital para la defensa de la humanidad. Por último, la Muralla Shina, que en el peor de los casos existe para resguardar a la familia real. Esta protege a los distritos Germija, Stones, Yalkel y Inar. Volviendo al regaño del niño castroso, este insiste en que podría llegar el día en que todos se deban de prepararse para luchar. Pero como es lógico, el grupo de borrachitos ignoran al nene debido a que hace más de 100 años que las murallas protegen a los habitantes de la isla. Los mocosos se rinden al darse cuenta de que no pueden cambiar la mentalidad de vagos como esos y abandonan el lugar. Después de unos cuantos minutos, la campana de la ciudad anuncia la llegada del cuerpo de exploración. Los chiquillos, al igual que todos en la ciudad, se reúnen en la puerta principal para recibir a sus héroes. Pero con lo que se encuentran no es exactamente la imagen de un grupo de héroes que salió victorioso de una misión. Por el contrario, hay mucho menos soldados de los que partieron en un inicio, y el resto tienen severas heridas por todo el cuerpo. Para confirmar esto, una anciana pregunta por su hijo, quien pertenecía a este grupo de élite. Sin demostrar ninguna emoción, el capitán del cuerpo de exploración le hace entrega a la anciana de lo único que quedó de su valiente hijo. ¡Manuelita, es un brazo! En un momento de debilidad, el capitán se desmorona y confiesa ante todos los presentes que la misión no solo fue un fracaso, sino que también no se hizo ningún avance significativo en comparación a la información que ya se tenía acerca de los titanes. Luego de la retirada de los pobres fracasados, un civil promedio menciona que la humanidad está destinada a convertirse en el almuerzo de los titanes. Palabras que Eren escucha, y por ello no puede evitar golpear al hombre con la leña que había recolectado. Por fortuna, Mikasa rescata al pequeño, solo para después lanzarlo contra una pared. Aquí la chiquilla, con fuerza sobrehumana, le pide a la prota que por favor abandone su rápido sueño de unirse al cuerpo de exploración. De vuelta a casa, los pequeños son recibidos por sus padres, momento en que Mikasa aprovecha para confesarle a estos el estúpido sueño del prota. La noticia no es muy bien recibida por Carla, quien le explica al pequeño que si se une a ese equipo, su único destino será la muerte. Grisha, el padre ausente latinoamericano, mucho más tranquilo, le pregunta a su engendro el por qué quiere salirse de las murallas. A lo que Eren responde que tarde o temprano los muros no serán defensa suficiente, y cuando llegue ese momento, entonces, por lo menos, quiere ver con sus propios ojos cómo es el mundo exterior. Después de escuchar esas palabras, Grisha decide partir a su viaje, ya que debe de encontrarse con alguien en los muros internos. Antes de irse, le dice a su retoño que al volver le enseñará lo que se esconde en su sótano. Carla sigue firme en su decisión de no permitir que el necio de su hijo se una al cuerpo de exploración, palabras que provocan a que Eren salga huyendo. Antes de que Mikasa vaya tras él, Carla la detiene momentáneamente para decirle que debe de impedir que Eren se meta en problemas y que se ayuden mutuamente.
inmediatamente, pase lo que pase. En su camino, el prota se encuentra con Armin Arlet. ¡Ay, mamacita vieja! Es hombre. Su mejor amigo, quien está siendo apaleado por unos bullies. A los mocosos no les preocupa la presencia de Eren y se preparan para golpearlo también. Pero cuando se dan cuenta de que la chiquilla superpoderosa siniestra está detrás de él, estos no tienen más opción que huir. Después de esto, nos enteramos de que el motivo de la amistad entre el Ruby y el prota es porque tienen la misma idea y de salir de los muros algún día. Aunque este es un tema tabú en la sociedad, ya que después de haber estado 100 años en paz resguardados por las murallas, el gobierno del rey prohibió el interés por el exterior. Un razonamiento que los chicos consideran ilógico, porque según ellos, esos muros no podrán proteger a la humanidad por siempre. Es justo en ese momento cuando un fuerte estruendo se escucha al otro lado de la muralla, y seguido de esto, un bicharraco muchísimo más grande que los demás gigantes vistos hasta ahora, abre un enorme agujero en la línea defensiva de la humanidad, permitiendo así la entrada de cientos de titanes a la ciudad. El dúo protagónico se va corriendo a toda velocidad debido a que el ataque inició en dirección de su hogar. Al llegar, se encuentran con su madre, quien está sepultada bajo toneladas de escombros. Los pequeños intentan salvarla, pero es inútil. Incluso si tuvieran la fuerza suficiente para sacarla de ahí, esta no podría correr al tener las piernas quebradas, por lo cual le grita a sus pequeños que se marchen sin ella. En ese momento, Hannes llega al rescate, decidido a enfrentarse a las bestias devoradoras de humanos, pero cuando se encuentra frente a frente con uno de esos bicharracos, se hacen los pantalones. Así que toma a los mocosos y huye, viéndose obligado a dejar a Carla en ese lugar. Incluso cuando un titán la aprisiona entre sus manos, la madre de familia se resiste a ser devorada, pero sus esfuerzos son inútiles. Carla, al igual que gran parte de la humanidad, perdió la vida siendo devorada por un titán. La invasión de las criaturas continúa, arrasando con todo a su paso. Eren no puede evitar desquitar su furia en contra de Hannes, ya que si no fuese por la intervención de este, él y Mikasa hubieran podido rescatar a su madre. Pero es el soldado quien le da un golpe de realidad al chiquillo, diciéndole que no puede salvar a nadie, puesto que aún es demasiado débil. Por fortuna para la humanidad, la ciudad en donde sucedió el ataque inicialmente se construyó como carnada, en caso de que los titanes logran atravesar la primera muralla algún día. Por este motivo, la ciudad se diseñó de un modo en el que a través de unos mecanismos internos se pueda abandonar el distrito al cerrar una compuerta que deja a los humanos tras una zona segura. Apagándose el protocolo, los sobrevivientes se dirigen a los barcos para huir, pero el avance de los titanes es bastante rápido, por lo que muchos comienzan a desesperarse, y los soldados comienzan a preguntarse si deberían de cerrar a la compuerta lo antes posible para evitar a más tragedia, aún si eso significa dejar a miles encerrados con las bestias gigantes. Es en ese momento en donde la discusión moral de los guardias termina, ya que un titán con una apariencia distinta a la de los otros corre a gran velocidad hacia la puerta. Se trata del titán acorazado. Los cañones y cualquier otro ataque es inútil en contra de este bicharraco, por lo que termina ingresando a la zona tras la puerta. Por fortuna, varios barcos ya habían zarpado, llevándose consigo a muchos, incluyendo al dúo protagónico y a la nene rubio. Y mientras toda la masacre seguía ocurriendo, Eren jura venganza y promete que acabará con todos y cada uno de los titanes. Un día después, luego de que la embarcación dejara a los refugiados en una zona segura, nuestro prota vuelve a tener un extraño sueño. En esta ocasión, ve cómo su padre intenta convencerlo de colaborar con él. Al despertar de la pesadilla, el pequeño lleva consigo la llave del sótano que su padre le había mostrado antes, pero que jamás le entregó. Dejando esto de lado, Eren y Mikasa se van en búsqueda de las provisiones racionadas por los soldados, las cuales en esta ocasión son una barra de pan para cada persona, el cual será el único alimento del día. Como mi querido Latam, Eren no tarda en buscarle pelea a uno de los soldados, ya que estos dijeron cosas que lo ofendieron. Así que gracias a Armin se evita que le den una buena paliza al prota, y en lugar de agradecerle a su amigo por rescatarlo, Eren solo se pone a hacer otro berrinche diciendo que crecerá y los matará a todos. Él se niega a vivir como ganado. En esta ocasión,
es mi casa, quien de un severo puñetazo le hace recordar al prota que es débil y que ni siquiera pudo escapar de los titanes por su propia cuenta. Así que lo único que puede hacer por ahora es mantenerse con vida, hasta el día en el que deje de ser tan débil. Los días pasan y los refugiados son enviados a cultivar alimentos para su propio consumo, aunque esto no logró evitar que la escasez se hiciera presente. El tiempo seguía pasando y el gobierno central decidió que los adultos sobrevivientes de aquel día junto a algunos soldados vuelvan al lugar en donde están las criaturas para intentar recuperar su hogar. Por desgracia, en aquel enfrentamiento de las 250.000 personas enviadas a la batalla, solo unos cientos lograron sobrevivir. Lo único positivo de esa estrategia es que así la escasez de alimentos mejoró un poco. Este último evento fue el detonador necesario para que el trío protagónico decidiera enlistarse al ejército. Oye, antes de que continúes, no seas mamón, suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas, pero por favor suscríbete, que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Años después, vemos a los jóvenes novatos siendo insultados y denigrados por Cade Shardis, el soldado a cargo de la instrucción militar de los novatillos. Según se nos explica, todos los insultos forman parte de un ritual de iniciación que tiene por objetivo que los reclutas abandonen sus vidas pasadas y se dediquen completamente a su deber como soldados. En particular destaca Sasha Blows, una chica que es descubierta comiéndose una patata asada en medio de la presentación de los reclutas. En todos sus años como instructor, Kate nunca vio algo similar, esta falta de respeto. Y para cuando la chica finalmente se dio cuenta de que estaba haciendo algo incorrecto, le ofreció la mitad de su papita al instructor. Sasha, la chica papita, fue castigada a trotar hasta desmayarse y además no se le permitió comer. Después de esto, Eren consigue un pequeño club de fans, ya que mencionó que es un refugiado que viene de la ciudad que fue atacada hace años. Gracias a eso, sus compañeros novatillos le hacen un sinfín de preguntas respecto a cómo lucen los titanes y cosas por el estilo. Al escuchar sus historias, Jane, un caballito salvaje, acusa a Eren de fanfarronear, pero el conflicto inicia antes de empezar y ambos se disculpan con el otro por su actitud. El pobre caballito se enamoró a primera vista de la loca de mi casa. Al día siguiente empiezan las pruebas para los reclutas, siendo la primera la del equilibrio, y por palabras de otros instructores nos enteramos de que este año hay mucho talento entre las filas, a excepción de uno de los novatillos, quien no es otro ni nada más ni nada menos que nuestra prata, pues su intento por hacer bien el ejercicio es más bien patético. Más tarde, en el comedor, una discusión entre Eren y Mikasa empieza, ya que la chica sabe perfectamente que el prota aún sigue siendo débil, por lo que considera que este debería de abandonar el ejército y no poner en riesgo su vida. El prota, harto de las discusiones, abandona el lugar y la waifu, quien aún no se había dado cuenta de esto, es interrumpida por la chica patata, quien le pide un poco de su comida, petición a la que Mikasa se niega, comiéndose la última barra de pan. Desesperado, el prota va a pedirle consejos a aquellos a que pasaron la prueba con facilidad. Berratonto, Berturlo, Berturuto, Bertlatra. Nunca supe cómo se escribía, pero déjame en los comentarios cómo es que se escribe el nombre de este tipo. Y Reiner, petición a la que los chicos se niegan, ya que dar consejos no es algo realmente útil para pasar esa prueba. Aprovechando el momento, Bertonto le pregunta a sus invitados el por qué insisten tanto en ser soldados si ellos fueron testigos de lo aterrador que son los titanes realmente. Luego les explica que él proviene de una aldea vecina a la ciudad que fue atacada, por lo que sus seres cercanos también fueron víctimas de la tragedia, y encima él quedó totalmente traumatizado, por lo que no entiende la determinación del dúo por querer enfrentar a esas criaturas. Después de una caminata nocturna en donde los cuatro chicos se conocen mejor, se dan ánimos los unos a los otros, deseándole suerte
suerte al prota en su prueba de mañana. El día finalmente llega y a base de pura voluntad, Eren es capaz de equilibrarse en la maquinaria. Aunque la felicidad le dura poco, ya que una vez más vuelve a caer. Es en este momento en donde el instructor se da cuenta de que hay un problema con el equipo del muchachito. Así que al repetir la prueba con otro equipo diferente, el prota sorprende a todos al lograr equilibrarse sin problemas. Además, el haber logrado lo mismo con un equipo dañado le suma puntos a su gran hazaña. El día de la práctica de campo llega y el instructor Kate nos da una descripción general de cada recluta. Empezando por Rainer Brown, a quien evalúa como alguien con una preparación física y mental excelente, y también destaca por inspirar confianza a sus compañeros. De Armin solamente menciona su ineptitud física, la cual está por debajo del promedio. La sigue Annie Leonhard, vieja en Arizona, Argentina, sabrosa. Una chica que no tiene ningún defecto en el área ofensiva, pero que tiene problemas a la hora de trabajar en equipo. Tras ella está Berl Tonto Fubar, quien demuestra mucho talento pero poca voluntad. Pasamos con Jane Caballito Sabroso Kreistein, quien demuestra una gran habilidad con el equipo de maniobras pero tiene un pésimo temperamento. Luego está Sasha Chica Papita Bolos Blows. Ella posee grandes habilidades y también una gran intuición, pero no es capaz de colaborar en grupo. A su lado está Connie, el cocolizo Springer, especializado en maniobras rápidas, pero al mismo tiempo es bastante lento en su razonamiento. Pasamos a los protagónicos. Mikasa Ackerman, quien destaca especialmente por cumplir con absolutamente cualquier actividad, considerada un ejemplo único en toda la historia de la milicia. Y para finalizar, Eren Yeager, el protagonista. Ya. Más tarde, los reclutas entrenan artes marciales y defensa personal, algo muy útil en contra de bicharracos gigantes. Aquí Rainer insiste en que Annie y Eren se enfrenten, dando como resultado que el prota muerda el polvo. Y después, la argentina le sermonea acerca de que practicar artes marciales no es más que una actividad tonta diseñada para los cobardes que no desean enfrentarse directamente con los titanes. Estas palabras se quedan grabadas en la cabeza del prota por el resto del día. Y más tarde en el comedor, nuestro muchacho no puede evitar iniciar una pelea con Jan Caballito Sabroso, acusándolo de ser solo un conformista al querer unirse a la policía y no al cuerpo de exploración. Y aunque Mikasa intenta detenerlos, la pelea continúa y el prota derriba a su adversario al imitar las mismas técnicas que Annie. Inmediatamente después, el instructor llega para descubrir qué causó tanto ruido, a lo que la waifu responde que el escándalo fue provocado por un erupto de Sasha. Después de varios días de esfuerzo, finalmente llega el día de la graduación. Los graduados tienen tres opciones a escoger: pertenecer a las tropas de guarnición, que son el grupo encargado de vigilar y reforzar los muros; formar parte de las tropas de reconocimiento, quienes sacrifican su vida en luchar contra los titanes; o unirse a la policía militar, cuya labor es proteger la paz y la justicia en el interior de los muros. Después de la ceremonia, el trío protagónico decide que se unirán juntos a formar parte de las tropas de reconocimiento. Al día siguiente, este mismo escuadrón se despide de la ciudad con el fin de iniciar una misión. Esa misma mañana, el trío protagónico, al igual que todos en la ciudad, observan cómo estos héroes se dirigen a arriesgar sus vidas por el bien de la humanidad. Aquí nos volvemos a encontrar tras 5 años con James Hannes, quien ahora es capitán y aprovecha la ocasión para disculparse con los chicos por no haber podido salvar a su madrecita. Pero demostrando que ya no es más un chiquiñuelo malcriado, Eren explica que no vale la pena que siga castigándose por el pasado. Palabras que reconfortan al viejo James. Más tarde, mientras le hacen mantenimiento a las maquinarias, el prota se entera de que más de sus compañeros reclutas se alistaron en el cuerpo de exploración. Esto se debe principalmente a que fueron motivados por la determinación del muchacho. Todo va de maravilla y parece que la humanidad por fin ha logrado recuperar un poco de esperanza. Es en ese momento donde justo detrás del prota y seguido de un estruendo
parece al titán colosal. El mismo que destruyó el primer muro hace 5 años. Después de que la bestia haya destruido los cañones, y sumado al hecho de que no parece ser casualidad que haya aparecido justo en la puerta del muro, Eren deduce que el titán colosal es en realidad una criatura inteligente. Aún así, con tremendas maniobras todas locochonas, el prota logra posicionarse a la perfección para cortarle la nuca al monstruo. Pero en cuestión de segundos y de un momento a otro, este desaparece. Después de eso, los novatillos son enviados a resguardar en el cuartel, mientras los veteranos detienen el avance de los titanes, evitando que entren a través de la brecha que abrió el colosal en la muralla Rose. Mientras esto ocurre, el comandante de las tropas de guarnición, el doctor Pixis, abandona su partida de ajedrez con un noble regordete para cumplir con su deber. Volviendo a los reclutas, estos fueron divididos en grupos según su utilidad. Como es normal, la mayoría de novatillos entra en crisis, ya que enfrentar tan pronto a bicharracos gigantes no estaba en el plan de la mayoría. Acá se nos revela la poca información que se posee acerca de los titanes, empezando con el hecho de que no parecen ser criaturas demasiado inteligentes, y se desconoce el cómo se producen. Además, no demuestran interés por ningún otro ser vivo además de los humanos, y a pesar de alimentarse de estos, parece que no los necesitan para su supervivencia. También poseen super regeneración, siendo que la única forma de acabar con ellos es realizando un corte en la parte posterior de su cuello, básicamente la nuca. Después de repasar mentalmente cómo tener éxito en la misión, une un pequeño grupo de los recién graduados, en el que están Armin y Eren, se ponen en acción, determinados a cazar gigantes. Pero como es evidente, no hay mucho que puedan hacer unos cuantos novatos, por lo que todo mal sale. Armin, paralizado por el miedo, es capturado y posteriormente devorado por un titán. Pero nuestro valiente prota va a su rescate y logra intercambiar lugares con él. Y después de agradecerle por haberle enseñado acerca del mundo exterior, el titán devora al prota. Más adelante, otro escuadrón se encuentra con Armin, quien aún está en shock tras presenciar tanta masacre. El pequeño rubio decide irse en solitario para reunirse con el grupo de la retaguardia, mientras se recuerda a sí mismo lo asqueroso que es el mundo en el que vive, y se lamenta por ser tan débil, y sobre todo, por no haber sido capaz de rescatar a su mejor amigo. A mitad del camino se encuentra con una desesperada Hannah, quien hace todo lo posible para reanimar a su amado, pero las maniobras de reanimación y primer auxilio no sirven de nada en este si la víctima ha sido devorada por la mitad. Al otro lado de la ciudad, el presidente de la Asociación de Mercaderes impide el paso de la multitud hacia la zona segura. Esto porque desea que su mercancía llegue a salvo al otro lado, antes de que cualquier otra persona. En ese instante, un titán aparece de la nada con la obvia intención de darse un festín con los ciudadanos indefensos. Por fortuna para la humanidad, la waifu por excelencia llega a su rescate y derriba a la criatura. Además, le da una lección al mercader y le obliga a hacerse a un lado para que los ciudadanos puedan seguir con la evacuación. En ese momento, por una razón que incluso ella desconoce, la waifu recuerda su pasado. Resulta que ella vivía felizmente en una pequeña cabaña junto a sus padres biológicos. En esa época todo era rutinario y feliz para la pequeñuela. Pero esos momentos de dicha terminaron el día en que un trío de traficantes humanos asaltó su hogar. Su padre murió apenas al abrir la puerta y su madre le dio pelea a los malhechores con el fin de darle una oportunidad de escapar a la pequeña. Pero fue inútil, la chiquilla ha sido capturada. El plan de los traficantes era venderla a un alto precio, ya que esta resulta ser una de las pocas descendientes de una raza de humanos del oriente. Por cosas del destino, el doctor Grisha Jaegar iba a visitar a la familia precisamente ese mismo día, y luego de encontrarse con la masacre en la casa, decide poner manos a la obra. Varias horas después, un joven pequeñuelo, Eren Jaegar, encuentra la cabaña en la que la chiquilla estaba prisionera, y haciendo lo que cualquier niño común y corriente de unos 8 años haría, acaba a sangre fría a 2 de los capturados.
actores. Por desgracia, el tercero no tardó en aparecer, y demostrando su obvia superioridad física, logra neutralizar al muchachito. Y sin más opción, y utilizando el arma que quedó tirada en el suelo, Mikasa desvive al último de los hombres, que acabó con su familia. Después de la intervención policial, Grisha decide que la pequeña irá a vivir con ellos, y para terminar de convencerla, Eren le obsequia su característica bufanda, de la cual hasta la fecha jamás se ha separado. Ni siquiera para bañarse, la muy puerca tiene el cuello totalmente sucio y lleno de carca. Por otro lado, la situación en el presente es un completo caos. Ninguno de los recién graduados de los distintos grupos es capaz de levantar el ánimo de sus compañeros. Unos están en shock, otros están completamente resignados, e incluso hay quienes se desuscriben voluntariamente de la vida. Después de cumplir con sus órdenes, Mikasa finalmente logra reunirse con Armincito. Aquí el nene rubio no tiene más opción que confesar que todo su escuadrón, incluido Eren, murió, resaltando el sacrificio heroico del prota en el campo de batalla. La waifu por excelencia le pide al cabeza de coco que mantenga la compostura, ya que por ahora lo importante es salir de la situación en la que están. La chica sombría toma el liderazgo y explica que la misión será invadir la base infestada de titanes para recargar sus equipos y así poder escalar los muros y huir, motivando a todos al decir que ella es la más fuerte y que será a cargo de acabar con las criaturas. Pero su impulsividad le juega en contra cuando pierde el control de su maquinaria y cae al suelo, reconociendo que aunque no lo demuestre, el dolor por haber perdido a su segunda familia es insoportable. En ese momento, cuando una de las criaturas aparece frente a ella, y aunque la chica de la bufanda ya no desea continuar en un mundo tan cruel, la voluntad de su amado Eren Jaeger vive dentro de ella, por lo que es imposible que pueda rendirse tan fácilmente. Y al momento de ser acorralada, un titán nunca antes visto acude en su rescate, acabando con la vida del primero que amenazaba a la waifu, y demostrando ser un aliado, al parecer acaba con otro en ese mismo instante. ¿Qué está pachando? Al presenciar esto, Mikasita queda cautivada, ya que según sus palabras, es como si esa bestia fuese la encarnación de la furia de la humanidad. Armincito peinado de coco demuestra que un buen cerebro compensa la ineptitud física que tiene, así que le sugiere a Mikasa y a Connie el coco liso guiar al titán aliado a la base para que ataque a los otros alrededor. Los chicos aceptan que podría ser una buena idea y se ponen manos a la obra. Mientras esto ocurre, Yana comanda su propio grupo hacia la base, demostrando increíbles habilidades de liderazgo. Su guía es un éxito y unos cuantos logran llegar a salvo, pero desafortunadamente el lugar se había convertido en un nido de monstruos. Para suerte de todos, el plan de Armin funcionó y el titán aliado se encarga de atacar a todos los devorahumanos que se acerquen a la zona. Con la distracción afuera, los novatillos aprovechan para idear una estrategia. Aún hay 7 titanes de 3 metros en el área de reabastecimiento, así que lo primero que deben de hacer es usar el ascensor para bajar al mayor número de soldados posibles y, utilizando sus rifles, apuntarán directo a los ojos de los monstruos. Y aprovechando la distracción, otro grupo se asegurará de cortar la nuca de las criaturas. Aún así, el grupo logra recargar su equipamiento y abandona la base para continuar con su misión de exterminio. Pero al salir se dan cuenta de que el titán aliado está siendo devorado por un grupo de monstruos. Sucede que aunque este también cuenta con la habilidad regenerativa de las criaturas, tantas horas de combate lo dejaron completamente exhausto, así que termina colapsando en el suelo. Y para sorpresa de todos, desde su interior emerge el prota. ¿Seguías vivo, hijo de pu? Retrocediendo un poco en el tiempo, se nos muestra a las tropas del cuerpo de exploración en la misión a la que habían asistido en la mañana de ese mismo día. Aquí el papucho de medio metro, el cabo Levi Ackerman, hace una extraordinaria demostración de poder acabando con varios titanes, al igual que su compañera Hanji Soe. Compañera barra compañero, más adelante lo voy a explicar, pero vamos a decirle compañera. A pesar de la ventaja del grupo, el capitán Erwin Smith, viejo papacito, ordena una retirada al darse cuenta de que los titanes van en dirección a las murallas. Mucho más tarde, ese mismo día, se nos revela que cuando el prota fue tragado y se encontraba rodeado por cadáveres en el estómago del titán, él recordó a su madre y, lleno de determinación, se transformó en la criatura que conocía
reconocemos como el titán aliado. De vuelta en el presente, como es lógico, todos los reclutas, a excepción de Armin y Mikasa, consideran al prota como una amenaza y a pesar de haber ayudado en la batalla. Kids Wellman, uno de los capitanes de las tropas de guarnición, se entera del chico titán y va de inmediato a juzgar si se trata de un humano o de una amenaza para la humanidad. Al ver que todos alrededor solo quieren deshacerse de la posible amenaza que representa Eren, la waifu por excelencia declara que cortará a todo aquel que se acerque, aunque sea solo un poquito. El prota no puede decir nada para defenderse, ya que no recuerda absolutamente qué fue lo que ocurrió después de haber sido devorado. Aún así, en un intento por salvarse, dice ante todos que él es un humano que desprecia a los titanes. Al escuchar esto, el capitán da la orden de ejecución y varios cañonazos salen disparados. En ese preciso momento, mientras intenta huir, Eren recuerda una reunión con su padre. Aquella noche, el doctor Yegar le dio instrucciones al prota sobre cómo llegar al sótano. Además, le explica que a causa de la inyección que está a punto de suministrarle, perderá parte de su memoria, pero que a cambio logrará obtener un gran poder con el que podrá salvar a Armin y Mikasa. Al recordar esto, Eren muere su pulgar y seguido de un estruendo se transforma en el torso esquelético de un titán, con el que logra detener el impacto de los cañones. Además, el torso monstruoso generó una gran cantidad de vapor, por lo que los francotiradores no pueden hacer nada. Eren, quien sale del exoesqueleto, le explica a sus compañeros que irá al sótano para descubrir la verdad acerca de lo que está pasando y también porque empieza a tener dudas respecto a su padre. Armincito explica que deben de huir lo antes posible, ya que si las tropas de reconocimiento llegan al lugar, no tendrán ninguna oportunidad de salir con vida. El dúo sombrío deposita su confianza en Armin, a espera de que se le ocurra algún plan brillante para salir de la situación, en ese momento donde el nene rubio sale de la cortina de vapor. Y mediante el diálogo les hace entender a todos que a pesar de ser un titán, Eren colaboró con la victoria del grupo, sin mencionar que los titanes lo atacaron, por lo cual es obvio que no es considerado uno de los suyos. Y para respaldar sus argumentos, menciona que varios reclutas fueron testigos de las hazañas heroicas del prota. Finalmente añade que la inclusión de un titán a las filas aliadas puede lograr que la humanidad gane esta batalla, que ha durado por más de un siglo. Y aunque el discurso convence a la mayoría, el capitán Sokitz se niega a escuchar y está a punto de dar la orden de ejecución. En ese momento, su superior, Papacito Pelón Pixis, llega para detenerlo. Y después de llevarse a los tres traidores, entre muchas comillas, decide poner a prueba las palabras del nene rubio y le explica a la prota que demuestre ser útil para las filas aliadas, sellando el agujero que momentos atrás abrió el colosal. Después de esto y de que se hayan reunido todas las tropas, el comandante Pixis, qué rica pelada, se dirige a todo el ejército y explica el plan. Primero revela que Eren es parte de un proyecto secreto en el que se convierte a humanos en titanes, y gracias a esto y al respaldo de otros soldados, el muchachito se encargará de sellar el agujero de la muralla utilizando una roca gigante que se encuentra a un lado. Finalmente, gracias al discurso motivacional del comandante, Eren se convirtió en la última esperanza de la humanidad para recuperar el territorio perdido. Antes de iniciar la misión, Rico Mamacita Bresca le dice a nuestro prota que si es incapaz de levantar la roca, entonces miles de personas morirán. Y si por el contrario logra sellar la grieta, tampoco podrá evitar el gran número de muertes que habrá, por lo que debe de centrarse y asumir esa responsabilidad. Sin presiones, campeón, tú puedes, nadie te presiona, amiguito. A la señal de una bengala, la misión inicia y todas las tropas hacen lo que les corresponde. En ese momento, Eren adopta su forma titanosca y como estaba en lo planeado, pero en lugar de tomar la roca, este destruye el tejado en donde se encontraba Mikasa. Por fortuna, la waifu por excelencia logra evitar el ataque y se coloca frente al rostro de su amado. La chica intenta que el prota recupere la conciencia, pero es inútil. Mientras Mikasa está frente a él, la versión monstruosa del prota intenta derribarla, pero por error se golpea a sí mismo y cae al suelo. A la señal de una bengala roja, el resto del ejército se entera del fracaso de la parte más importante dentro de la estrategia. Aún así, el encargado de la misión decide que el prota aún sigue siendo un recurso irreemplazable, por lo que
que varios se quedarán a defenderlo hasta que recobre la conciencia. Mientras el prota duerme plácidamente, sueña con estar en su hogar al lado de su familia. Miles de soldados combaten en contra de los titanes. El peinado de Coquito, quien había abandonado su posición inicial, evalúa la situación y, poniendo a prueba una estrategia muy arriesgada, clava sus espadas en la nuca de Eren. Esto para hacer que reaccione momentáneamente. Tras esto, Armin le recuerda al prota el sueño que comparten sobre ver el mundo exterior con sus propios ojos, y gracias a eso, Eren recupera la conciencia. Al ver que el titán aliado finalmente está cargando con la roca, la humanidad vuelve a tener fe una vez más. Y a pesar de estar en una clara desventaja numérica, los soldados de pie hacen su mayor esfuerzo para distraer a las criaturas, mientras Eren sigue avanzando. Y luego de muchísimo esfuerzo y sacrificios, la grieta en la muralla Rose es sellada. Hoy, por primera vez en la humanidad, venció a los titanes. Eso es lo que significa la última bengala disparada. Sin embargo, aún existe peligro dentro de la ciudad, y mientras Armin saca a Eren de su exoesqueleto monstruoso, un titán salvaje aparece. Para la suerte del dúo, el papacito enano Levi logra salvarlos a ambos deshaciéndose de la amenaza. Más tarde se nos confirma que con la llegada de la tropa de reconocimiento se logró detener el avance de los titanes. Esto tomó casi un día entero, aunque las buenas noticias superan a las malas, ya que incluso en esta ocasión se logró capturar con vida a dos titanes. Sin embargo, las cifras son alarmantes, porque en este conflicto hubo 207 muertes y 897 heridos. Como es obvio, todos se lamentan a las pérdidas de sus compañeros y seres queridos caídos en batalla. Entre los cuerpos masacrados se encuentra Marco, uno de los compañeros más positivos e entusiasta de la tropa de cadetes 104. Por otro lado, en el subsuelo, se encuentra nuestro prota bajo la custodia de las tropas de reconocimiento. Después de que preguntaran por sus motivos, Eren le responde a sus captores que se unirá a ellos y acabará con todos y cada uno de los titanes. Ante esta declaración, Levi responde que aceptará su unión a sus filas, pero que si nota al menos un pequeño indicio de traición, él mismo acabará con la vida del mocoso. Al día siguiente, mientras el prota sigue encarcelado, el rumor del titán aliado se esparce por todos lados, lo que provoca que algunos lo consideren un dios salvador y otros como una amenaza latente. Esa misma mañana, el comandante Pixis Pelada Sabrosa y el comandante Erwin Viejo Sabroso se reúnen para conversar acerca de lo que pasará con el joven Jagger, pues resulta que la policía militar también quiere reclutarlo. Entre muchas comillas, reclutarlo, ya que lo quieren. Por ese motivo, habrá un juicio dirigido por Darius Hackley para decidir el futuro del prota, o si por el contrario, su vida se acabará justo ahí. Momento después, Mikasa y Armin son llevados como testigos para servir en el tribunal, al que más tarde el prota es llevado bajo la escolta de Hanji Mamazote So. Luego de aclararle su situación al prota, el comandante de la policía militar toma la palabra y argumenta que sus intenciones son examinar por completo el cuerpo del acusado para después eliminarlo, ya que aunque fue una pieza clave en la victoria pasada, su mera existencia podría significar una guerra civil. Luego, el comandante de la tropa de reconocimiento explica que su intención es recibir al acusado como un miembro formal dentro de sus filas y utilizar su poder para recuperar el territorio perdido hace 5 años, reconstruir la muralla María. Después de un intercambio de insultos entre el representante de la religión de los muros, un noble y el papucho, el juez retoma la palabra y le pregunta a Eren si acaso es capaz de controlar el poder del titán a favor de la humanidad. A pesar de que el prota responde que sí, el juez ya contaba con un informe que decía lo contrario. Luego se le pregunta a Mikasa si el acusado la atacó estando convertido en titán. Y por desgracia, la waifu no tiene más opción que decir la verdad. Sí fue atacada por Eren, pero a su favor menciona las dos veces en la que nuestro muchacho, convertido en titán, le salvó la vida. Sin embargo, el capitán de la policía explica que el testimonio de la testigo no es confiable, ya que entre
ellos existe un vínculo fraternal. Es en este momento donde uno de los nombres del jurado menciona que deberían asegurarse de que la waifu no sea un titán. Básicamente quieren diseccionarla. Esas palabras hacen a que el necio del prota pierda la cabeza y le diga a todos que son unos cobardes, incapaces de pelear, y que ese es el motivo por el cual le tienen tanto miedo. En ese preciso momento, el papacito enano de Levi aparece para darle tremenda paliza al prota. Este menciona que él le puede tomarse la libertad de hacer algo como eso, porque incluso si el acusado se transforma en un monstruo, este no sería un desafío para este papacito chaparrito. Añadiendo que si realmente le tienen tanto miedo, entonces lo mejor es no meterse con él. En ese momento, el comandante Erwin explica que si Eren perteneciera a la tropa de reconocimiento, entonces el cabo Levi podría vigilarlo en todo momento. Además de sacarle provecho a todo el poder de un titán, significaría un gran avance para la humanidad. Para poner esto a prueba, el comandante sugiere que el acusado participe en misiones junto a su escuadrón, y dependiendo del resultado se podría emitir otro juicio para juzgar al niño titán. Ante la petición del comandante Erwin, el juez acepta. Días más tarde, Eren es guiado junto a su nuevo equipo, la tropa del medio metro de Levi, a la que sería una base provisional para mantener bajo observación a nuestro muchachito. Como el lugar lleva mucho tiempo abandonado, todos los soldados, en especial el maniático de la limpieza medio metro Levicito, hace que la base se vea un poco más decente. Como chismecito de bienvenida, Petra Real nos revela que antes de ser el soldado más fuerte, Levicito solía ser un famoso matón del bajo mundo. En ese momento, el papucho interrumpe la conversación y le ordena al prota limpiar todo de nuevo. Más tarde, en una reunión nocturna, los veteranos y Eren hablan acerca de una supuesta expedición extramural a gran escala, y según los rumores, se tomarán en cuenta a los nuevos reclutas para esta misión. Algunos consideran que es algo imprudente, ya que la mayoría de los novatos casi se mueren de miedo en la batalla anterior. Aún así, todos están de acuerdo en que la misión podría ser más o menos sencilla gracias al rayo de esperanza que representa nuestro prota. Aquí nuestro muchachito revela que puede acceder a su transformación si se lastima un poco a sí mismo, por ejemplo mordiéndose la tula. Interrumpiendo la reunión llega el sargento Zoe, quien al ser una friki de los titanes le pide permiso al prota para experimentar con él. Además le cuenta acerca de los experimentos que hizo con los titanes que lograron capturar en la batalla anterior. En primer lugar, se intentó comunicarse con las criaturas, pero como ya había pasado antes, el intento fue un completo fracaso. Luego se le privó de la luz para ver si esto afectaba en algo a su comportamiento, y para finalizar se probó su tolerancia al dolor, aunque en cada experimento la friki se mostraba triste por tener que someter a sus amados titanes a tan difíciles pruebas. Al escuchar todo esto, el prota le pregunta a la chica chico el por qué no le desagradan estas bestias, a lo que Zoe responde que en un principio era igual a todos y solo quería exterminar a cuanto gigante pudiera, pero que después de servir tantos años como soldado, para ella fue inevitable no sentir curiosidad por estas criaturas. Eren entiende estas palabras y le pide a su superior que le cuente todo lo que sabe acerca de los titanes, pero aunque pasaron toda la noche conversando, Zoe no fue capaz de decirle al prota algo que nuestro muchacho no supiera. En este momento, un soldado aparece para informarle a Zoe que los titanes de los experimentos fueron eliminados por dos sujetos desconocidos. Por ese motivo, la policía militar inicia una investigación para atrapar a los culpables, pero al igual que en LATAM, la investigación no sirve para nada. Dejando este asunto de lado, finalmente llega el día de la selección de escuadrón. En esta ceremonia, el comandante Erwin Papacito revela que su nuevo integrante, Eren Jaeger, justo ahora está en una misión junto a los mejores del escuadrón para demostrar ser digno aliado de la humanidad. Y gracias a él, la tropa de reconocimiento tiene un nuevo objetivo: ir hacia el sótano de la antigua casa de los Jaeger, ya que hay motivos suficientes para creer que ahí se ocultan varios misterios misteriosamente
aparentemente misteriosos sobre los titanes. Luego explica que la misión constará de un largo viaje y que la probabilidad de cumplir el objetivo es de alrededor de un 30%, pero aún así, sin dejar de ser completamente honesto, el comandante se las arregla para inspirar a los reclutas a unirse al escuadrón de reconocimiento. Y aunque luego del discurso la mayoría de reclutas rechazan la oferta, son varios a quienes, aún sabiendo lo temible que son los titanes, permanecen firmes en su decisión de integrarse al escuadrón. Y entre ellos destaca Jen Kristen, papacito caballito sabroso, quien, motivado por la muerte de su amigo Marco, decidió unirse al cuerpo de exploración para no permitir que los titanes sigan ocasionando más desastres. Al día siguiente, la primera lección de los recién llegados es aprender acerca del plan que se usará para la exploración. Mientras esto ocurre, el equipo de Eren y Levi repasan un plan distinto en otra parte del mapa. Más tarde, ese mismo día, la reunión del prota y sus compañeros finalmente llega, y para su sorpresa, incluso Jen se unió al escuadrón. Es aquí en donde el prota se entera de la muerte de varios compañeros. Pero sin darle ese tiempo para deprimirse, sus superiores le hacen entrega de sus uniformes a los nuevos reclutas. Después de esto, Jen presiona a Eren, dejándole en claro que ni él ni los demás se quedarán de brazos cruzados si este llegase a perder el control. Pero aún así, van a depositar toda su confianza en él. Y días después, inicia la expedición comandada por Erwin Smith, papacito. Al abandonar la muralla, los titanes no tardan en ir tras la humanidad. La estrategia inicial del escuadrón es utilizar bengalas para informar acerca de la posición de las criaturas e identificar si se trata de titanes comunes o de un tipo especial. A pesar de las muchas dificultades, varios capitanes logran eliminar a una o dos de las bestias. Pero las cosas se complican cuando un nuevo titán aparece cerca de la ubicación de Armincito Bambicito, el titán Hembra Miro, es quien es capaz de alcanzar altísimas velocidades. Logró neutralizar a una brigada completa, pero por algún motivo, cuando está frente a frente del nene rubio, este simplemente lo ignora. Reiner, quien estaba cerca, ayuda a Armin a recuperarse. Momento después, el chico con peinado de coco explica que por su comportamiento tan raro, la titán hembra debe de ser otro humano con la habilidad de transformarse. Además, descubre que su objetivo es localizar a Erencito y capturarlo con vida. Es por eso que la mejor manera de ir tras ella es ocultando sus rostros, para que no pueda saber la identidad de quien la ataca. Después de establecer un plan, el trío conformado por Armincito, Reiner y Jan, caballito sabroso, se enfrentan a la titán hembra, pero los reflejos de esta hacen que los ataques del trío fracasen. Armin es derrumbado al suelo y Jan intenta ir a su rescate, pero el monstruo es demasiado para ellos. El nene rubio sirve de distracción para que la titana no elimine a Jan, momento que es aprovechado por Reiner para atacar, pero una vez más, la titana hembra intercepta el ataque y captura al más capaz de los tres, y sin piedad alguna, aplasta su cuerpo con su manito. Aún así, Reiner logra escapar cortando los dedos de la bestia, y posteriormente toma a Armin para huir del lugar. Al solo querer ganar tiempo, se podría decir que el trío obtuvo la victoria, si no fuera por el hecho de que la titán hembra se dirige a la dirección exacta en donde se encuentra el prota. Después de la batalla, el trío cuenta con un solo caballo para desplazarse, por lo que uno de los tres debe de quedarse en ese sitio tan peligroso a esperar refuerzos. O al menos así sería si no fuese por Crystal Lens, quien al ver la bengala de auxilio no dudó en ir al lugar para brindar apoyo. Luego de esto, se nos muestra cómo las tropas siguen avanzando según lo planeado, reorganizándose cada cierto tiempo. Aún así, el titán hembra, quien continúa haciendo
de las suyas, causa grandes destrozos en cada brigada a la que ataca, y ni siquiera los soldados veteranos son capaces de hacerle frente. Por órdenes de Erwin Papacito, cada brigada debe de adentrarse en un gigantesco bosque, y aunque ningún soldado entiende el motivo de esto, siguen ciegamente las instrucciones de su comandante. Pero para más confusión a los reclutas, se les ordena bajar de sus caballitos y establecer una formación alrededor del bosque. Eren, quien está en la formación central, le pregunta al cabo Levi el porqué de la decisión de entrar al bosque, a lo que el papacito medio metro responde que una zona estrecha y con tantos obstáculos es el mejor lugar para utilizar el equipamiento de maniobras tridimensional. Justo en ese momento, gracias a bengalas aliadas, la brigada protagónica es alertada acerca de la amenaza inminente. La titán hembra hace su aparición, y con movimientos que reflejan maestría y fluidez, se deshace de múltiples soldados con facilidad. Mientras el ataque continúa, Levisito medio metro le ordena a sus subordinados tapar sus oídos. Seguido de la orden, el papucho utiliza una señal sonora, ya que las bengalas no tienen efecto en un bosque como este. Luego le recuerda a sus soldados que deben de mantener la compostura ante cualquier situación. Aunque uno de los objetivos principales de la misión es mantener al prota con vida, Eren no puede evitar sentirse disgustado al ver cómo varios de los suyos mueren por salvarlo. Por ese motivo, nuestro muchacho decide que se transformará para salvarlos a todos. Pero el papucho lo hace entrar en razón al decirle que si es incapaz de seguir las órdenes de sus superiores y confiar en ellos, entonces está destinado al fracaso. Estas palabras hacen que el prota recuerde días antes en donde casi es exterminado por sus compañeros. Esto porque al no conocer el funcionamiento de su transformación, terminó por provocar el pánico en todos. Después de ese incidente, nuestro muchachito comprendió que además de infligirse dolor, necesita establecer un objetivo antes de lograr acceder a su versión titánica. Y luego de darse cuenta de esto, y de que su transformación anterior no fue una especie de trampa, sus superiores se disculpan con él, y le prometen que a partir de ese punto, la confianza será el único idioma entre ellos. De vuelta en el presente, Eren decide obedecer las órdenes, y seguir al frente a pesar de que más vidas terminan sacrificándose por él. Todos continúan hacia adelante hasta que finalmente guían al titán hembra hacia la trampa orquestada por la brigada liderada por el comandante. Al llegar hasta ese punto, cientos de arpones dirigidos desde todas direcciones impactan en el cuerpo de la criatura. En ese momento, Levisito medio metro le da la indicación a su grupo de seguir adelante mientras él se queda a combatir. En este momento, los distintos miembros de cada brigada empiezan a darse cuenta del motivo tras la forma tan misteriosamente misteriosa de actuar del comandante y de algunos veteranitos. Y es que resulta que tras el descubrimiento de que algunos humanos son capaces de convertirse en titanes, y tras la aparición del colosal y el acorazado hace 5 años, hay grandes posibilidades de que haya más de estos humanos modificados infiltrados en las distintas líneas del ejército de la humanidad. Y aunque guardar un secreto como ese es un método arriesgado y extremista que llevó a que muchos soldados sacrificaran su vida sin siquiera saber el motivo, es Armin quien nos explica que solo las personas capaces de sacrificar lo más importante para ellos, incluido su propia humanidad, son los únicos con la habilidad para generar cambios. De vuelta a la acción, observamos cómo la titán hembra está completamente inmovilizada. Sin embargo, esta se colocó en una posición en la que protege su nuca. Además, posee la habilidad de endurecer una parte específica de su cuerpo por un breve periodo de tiempo. Al evaluar la situación, el comandante Erwin Papacito da la orden de detonar explosivos alrededor del titán. Al verse acorralada, la hembra gigantona revela su as bajo la manga, y después de un fuerte grito, cientos y cientos de titanes se reúnen en su dirección. Y aunque los veteranos reunidos en el lugar hacen su mejor esfuerzo y logran acabar con varias de las criaturas, el comandante Erwin no tiene más opción que admitir la derrota y anunciar la retirada. Esto porque la estrategia final del titán hembra no fue
aplastar a sus rivales con ventaja numérica. O sea, sí, pero no. Ella se dejó devorar por los de su misma especie para evitar ser capturada por el enemigo. Aún así, el comandante nota algo raro y le ordena al papucho que recargue su equipo de combate. Es momento de la retirada, pero una bengala más es disparada, la cual significa reunión. ¿Pero quién carajo disparó esa bengala? El grupo de Eren acude al llamado pensando que se trata de Levisito Pambisito, pero aquí la sospecha de Erwin se hace realidad, pues resulta que el titán hembra no se dejó devorar, sino que de algún modo logró escapar de su exoesqueleto antes del ataque y confirmando que existe un traidor dentro de las filas. La versión humana del titán hembra aparece cortando la garganta del soldado de élite, Gunther Schultz. Al otro lado del bosque, el comandante nos explica que a diferencia del prota, la titán hembra y probablemente el colosal y el acorazado son veteranos en el combate, por lo que entienden que confiarse solo por contar con Eren en sus tropas fue un error. Cada titán tiene una habilidad diferente. Lo más grave es que nuestro muchachito no es más que un novato a comparación de los otros humanos titanes. Además, según el comandante, es muy probable que a diferencia de Eren, el traidor pueda transformarse varias veces sin agotarse, cosa que no tarda en suceder. Las órdenes que le dan al prota son las de huir mientras sus compañeros se encargan de contener a la amenaza. El equipo de élite hace su mayor esfuerzo y gracias a su extensa experiencia en combate, logran dañar los ojos de la criatura y aprovechándose de su ceguera temporal, el grupo realiza múltiples cortes en todo el cuerpo de la titana. Pero cuando llega el momento de eliminar a la criatura, esta logra regenerar en tiempo récord uno de sus ojos y con sus reflejos sobrehumanos neutraliza el ataque y acaba con la vida de la capitana Earth Jean. Y justo después, gracias a su gran velocidad, el monstruo logra frustrar la huida de Petra Rall y acaba con ella de un solo pisotón. Luego de ver esto, Broussard intenta cortar la nuca de la titán, pero el intento es inútil por la habilidad de endurecimiento de la criatura, por lo que este soldado también termina perdiendo la vida. Eren, quien tuvo que presenciar la masacre en primera fila, activa su transformación y en busca de venganza inicia con los madrazos titánicos. En medio de un intenso intercambio de ataques, Eren se da cuenta de que hay algo que le resulta bastante familiar en la forma de pelear de la titana. Al impacto de esta sorpresa, más la falta de experiencia en combate, hace que la titana hembra gane el enfrentamiento y como trofeo devora al prota. En ese momento, la waifu por excelencia presencia lo que parece ser el momento final de su amado. Así que sin pensarlo dos veces, ataca a la criatura en compañía de medio metro Levi. Mikasa le informa a su superior que el prota sigue con vida y que probablemente el objetivo de la titán sea capturarlo. Momentos después, el papucho medio metro hace una demostración de velocidad, de técnica y fuerza que ni siquiera la propia waifu es capaz de seguir. Y afortunadamente, la titán hembra tampoco. Gracias a esto, la misión de recuperar a Erencito es un éxito. Pero los Ackerman se ven obligados a dejar el cuerpo de la criatura ahí, ya que con su habilidad de endurecimiento, intentar exterminarla sería inútil. Más tarde, todas las brigadas se reúnen para continuar con la retirada. Sin embargo, más temprano que tarde son perseguidos por más titanes, por lo que los soldados se ven obligados a deshacerse de los cadáveres de sus compañeros para aligerar la carga y huir más rápido. Luego de la persecución, el grupo regresa al interior de las murallas, en donde, al ser tan pocos y notarse que sus ánimos están por los suelos, los miembros de las tropas de reconocimiento son recibidos como perdedores por los civiles. Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen, ser saludado en todos los videos, stream privados, entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma 3 galletitas. Días después, a la policía militar se le encarga la misión de custodiar a los miembros de las tropas de reconocimiento, ya que tendrá lugar un nuevo juicio en contra de Eren Jaeger. El día avanza y aquí se nos muestra cómo es la vida de los reclutas dentro del cuerpo policial, destacando entre ellos Marlott Freudenberg, un joven correcto que desprecia la corrupción y que desea llegar a la cima de la cadena de mando para así crear un nuevo cuerpo policial que solo se enfoque en la justicia. Pero como esto es básicamente LATAM, el muchacho es golpeado por su superior
superiores por querer intervenir en un soborno. La paliza en su contra termina cuando su compañera de grupo, Annie Argentina Sabrosa Leonhard, detiene a los guardias corruptos. La hora del juicio está a punto de llegar, así que la policía militar hace sus preparativos. Es en ese momento donde Armin contacta con Annie. Este le explica a la chica que las tropas de reconocimiento tienen por misión ganar tiempo suficiente hasta conseguir una prueba que les permita conservar a Eren y así seguir con sus actividades. Pero para esto necesitan una gran distracción, y por ello el nene rubio le pide a su ex compañera que colabore en la liberación del prota. Aunque obviamente la chica se niega a la petición, Armin no tiene más opción que insistir, ya que un miembro de la policía es parte fundamental de su plan de acción. Después de pensarlo un poquito, Annie decide colaborar en la misión. Más tarde es la chica quien guía a Eren a Mikasa y al propio Armincito hacia el lugar que se le pidió, y al que por ahora solo la policía militar tiene acceso, pero cuando el grupo debe de seguir avanzando a través de un túnel subterráneo, Annie se da cuenta de la situación, y es que fue conducida hacia una trampa. Resulta que cuando los titanes con los que se experimentaba fueron asesinados, Armin notó ligeros daños en el equipo de asalto de la chica, que no coincidía con su testimonio. Pero realmente lo que es la prueba definitiva de que la rubia es en realidad una traidora es el inmenso parecido físico que existe entre ella y el titán hembra. Al darse cuenta de que no hay nada que pueda decir para convencer al trío de lo contrario, la reacción de la psicópata es reírse en la cara de sus antiguos compañeritos. Es en ese momento que Annie intenta morder su dedo para acceder a su forma titánica, pero afortunadamente es detenida por múltiples miembros de las tropas de reconocimiento que estaban de incógnitos tras los edificios. Aún así, la chica llevaba consigo un anillo especial que despliega una pequeña cuchilla que al infligirle daño activa su transformación. Un rápido vistazo al pasado nos muestra cómo tras una ardua investigación, las tropas de reconocimiento lograron identificar a Annie como la traidora, por lo que se idea un plan para capturarla. Esto por diversos motivos. Primero, para utilizarla como ejemplo de que el cuerpo de reconocimiento no merece ser castigado al ser un grupo lo suficientemente capaz como para identificar, rastrear y contener una amenaza enorme. En segundo lugar, si tienen éxito en la captura, podrán obtener información valiosa respecto al titán colosal y al acorazado. Y por último, pero no menos importante, todos desean venganza por sus compañeros caídos a manos de la titán hembra. De vuelta en el presente, se nos muestra cómo después de su transformación, Annie sepultó bajo escombros a sus captores. En este momento, Armin se da cuenta de que la chica siempre estuvo jugando con él y que desde un principio sabía acerca del plan de emboscada. El trío no tiene más opción que huir a través del túnel para reorganizarse y decidir qué hacer a continuación. Pero en ese momento, un pisotón destroza parte de la estructura del túnel, haciendo que algunos miembros del tercer escuadrón pierdan la vida. Debido a este movimiento imprudente, el trío se da cuenta de que en esta ocasión la titán luchará sin preocuparse demasiado por lastimar a Eren. Completamente acorralados, el prota intenta una y otra vez acceder a su versión titánica, pero es inútil. Aún con un objetivo claro en mente, lo único que consigue es hacerse daño al morder su mano tantas veces. En este momento, Mikasa se da cuenta de que en su interior, Eren aún cree en la inocencia de su ex compañera, siendo este probablemente el motivo por el cual no se puede transformar. Para conseguir sobrevivir, Armincito y Mikasa se van a cada uno por una dirección distinta. De ese modo conseguirán tiempo al de dividir los ataques de Annie. Pero casi como si les leyera la mente, la chica monstruo da un potente pisotón en el lugar donde estaba Eren. La waifu por excelencia junto a otros soldados intentan detener a la criatura, pero el nivel de Annie es por mucho superior a cualquier amenaza nunca antes enfrentada. Mientras esto ocurre, la policía militar acusa al comandante Erwin de orquestar toda esta situación para provocar una guerra civil. Al mismo tiempo, Armin le explica a Eren que Annie es un soldado que como ellos está arriesgando absolutamente todo por lo que ella considera correcto, así que debería
debería de tomar ejemplo de eso. Y luego de esas palabras, el nene rubio se une a la acción y junto a Jen y Mikasa, guían a la chica monstruo hacia una trampa de arpones orquestada del comandante. Y aunque fue un ataque efectivo, la criatura logra escapar, ya que en esta ocasión no fueron suficientes arpones. En ese momento, junto a las ruinas del túnel subterráneo, Eren piensa en las palabras de su amigo. Luego recuerda a los compañeros que fueron eliminados por el titán hembra, y gracias a la estaca dentro de su pecho, el prota adquiere su versión titánica. Los madrazos titánicos comienzan. El problema es que la batalla tiene lugar en una zona completamente poblada de civiles, por lo que incluso aunque no sea su intención, la traidora termina por acabar con la vida de muchos inocentes. Esto hace que Eren se cuestione el por qué a su ex compañera no le importa tomar la vida de personas. Volviendo a la policía, el comandante de las tropas de reconocimiento es acusado de causar indirectamente todos los daños provocados por las criaturas. Erwin no intenta defenderse y asume la responsabilidad, pues es un hecho que conocía el riesgo que implicaba orquestar un plan de capturar en medio de una ciudad. Sin embargo, le explica que si la policía quiere su cabeza, entonces eso será luego de haber acabado con la amenaza que representa el titán hembra. Al escuchar esto, el cuerpo policial decide escoltar a los civiles a un lugar seguro, mientras los de la tropa de reconocimiento hacen lo suyo. Aunque no sin antes amenazar al comandante Erwin con llevar a juicio una vez que todo termine. La batalla entre Eren y Annie continúa, pero tal y como siempre ha sido y se ha demostrado en dos ocasiones distintas, el titán hembra es por mucho más hábil que su rival. Aprovechando al máximo todas las técnicas disponibles en su arsenal, Annie Leonhard, argentina sabrosa, inmoviliza al prota. Luego la chica se aleja lo más posible del campo de batalla para huir de los demás soldados. Por desgracia para ella, es en ese momento en donde el prota se levanta una vez más, esta vez en su modo berserker, habilidad con la que logra finalmente obtener la ventaja en el combate. Al verse ampliamente superada, la titán hembra intenta escalar la muralla para así salvar su vida. Para su desgracia, Mikasa llega en ese preciso momento y demostrando que no olvidó cuando Annie devoró a su amado frente a ella, la waifu por excelencia corta las manos del enemigo de la humanidad, haciéndola caer e impidiendo su huida. Mientras cae, Annie recuerda las palabras de su padre, quien en su último aliento le dijo que debe de tratar al mundo como si fuese su enemigo. Con Annie en sus pies, Eren por puro instinto intenta devorarla, aunque en cierto momento el prota duda debido a que ve el rostro humano de su ex compañera. Aprovechando estos segundos de duda, la titán hembra utiliza su habilidad de endurecimiento para ocultarse tras un capullo impenetrable. Al mismo tiempo, el papucho medio metro se ve obligado a destruir la forma titánica del prota, ya que este había perdido el control. Por desgracia para las tropas de reconocimiento, no se puede considerar esto como una victoria. Para empezar, hubo demasiadas bajas, tanto de soldados como de civiles. Y además, la captura del titán hembra no se puede tomar en cuenta como un recurso valioso, ya que no se le puede sacar información mientras permanezca en su estado de capullo. Más tarde, después de la batalla, al despertar, Eren es actualizado acerca de la situación actual. En ese momento, tanto Armin como Jan son llamados a compartir sus informes de la misión. Y después de quedarse solos, Eren le confiesa sus sentimientos a Mikasa, que se la quiere... Bueno, Eren le confiesa a Mikasa que el modo berserker y el perder el control lo hicieron sentir tanto placer que no le importaba morir en batalla. Después de ese mismo día, Erwin Smith es interrogado. Primero se le pregunta él por qué no pidió el apoyo de la policía para la misión, a lo que nuestro comandante sabroso Shinzo Sasageyo responde que si hubiera hecho algo como eso, lo más probable sería que los demás infiltrados del ejército le hubiesen advertido a Annie Leonhard acerca del plan. La siguiente pregunta es sobre si es consciente de los daños que sufrió la ciudad en el combate. Erwin explica que de no haber iniciado su operación lo antes posible, seguramente el titán hembra junto a sus compañeros hubiesen provocado un daño muchísimo mayor en algún momento. Teniendo en cuenta el estado actual del titán capturado, la última pregunta que Erwin debe de responder en el interrogatorio es: ¿realmente el plan sirvió de algo?
Y después de un breve silencio, Erwin Smith contesta que la humanidad nunca había estado tan cerca de obtener una ventaja en contra de los titanes. Así que por cada misión, por más mínima que sea, se logra conseguir un mínimo de información útil. Entonces, eso debe de ser considerado como una victoria para la humanidad. Sin sacrificios, no hay victoria. Además, después de cientos años, no hay un mejor momento que este para comenzar un ataque en contra de los titanes. Si quieres que resuma la siguiente temporada, este video tiene que llegar a los 10.000 me gustas y 1.000 comentarios. Dale me gusta, comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Sígueme en Instagram para que sea grande tu tula. Que tengas un espléndido día, sé una excelente persona. Hasta la próxima.